El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 26 de julio y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí les presentamos un avance. La Fiduprevisora dice que seguirá negando pensión de sobrevivientes a docentes, aunque la Corte Constitucional diga lo contrario. En Encuentro, el caso de una docente que por proteger la integridad y los derechos de una alumna, hoy es víctima de la justicia y la violencia del victimario de la menor. Maestros a declarar renta gracias al decreto 2972 del 2013. El Estado pidió perdón a tres sindicatos del país porque durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron señalados de guerrilleros. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Hace 8 días en Encuentro les presentamos la información que maneja la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes. Hoy queremos mostrarles la otra cara de la noticia, la de la Fiduprevisora. ¿Qué opina ella sobre esta pensión? Pues básicamente ella insiste que hay que demandar que los maestros que están vinculados a partir de junio del 2002 deberán tramitar esta pensión a través de la ley 100 y los antiguos a través del régimen excepcional. La doctora Natalie Molina, gerente operativa de Fiduprevisora, fue enfática al afirmar que esa entidad da visto bueno a la pensión de sobrevivientes o postmortem a las familias de maestros nacionales, nacionalizados y territoriales con base en el régimen especial, que la niega si el maestro no llevaba 18 años de servicio o la otorga solo por 5 años. Asimismo, aprueba la de los maestros nuevos mediante la Ley 100, que solo exige 50 semanas de cotización y la otorga de manera vitalicia. Somos conocedores de las diferentes demandas que se están ocasionando en virtud a las nulidades que buscan restablecer el derecho para convertirlas en vitalicias. No obstante, Fiduprevisora, en calidad de administrador de los recursos, no puede establecer o determinar un parámetro a seguir normativamente, ya que nosotros, como lo dijimos, somos administradores de los recursos y dependemos de las políticas que establezca, ya sea por consejo directivo del fondo o ya sea directamente por el fideicomitente o en últimas por la misma ley que lo establezca. Para FECODE es claro que existen sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que han fallado a favor de los reclamantes, por lo que se debe trabajar por un trato igualitario para todos los educadores. No compartimos esa discriminación. Yo creo que el Estado Social de Derecho que ha planteado la Carta Política en su artículo 13 debe significar que tanto los maestros del 2277 como el 1278 se les siga reconociendo este derecho, aclarando que a los docentes 1278 les reconoce porque están vinculados pensionalmente en el marco de la Ley 100 de 93 y la Ley 797 de 2003. La doctora Molina asegura que como administradores no pueden interpretar la jurisprudencia de las Cortes, sino acatar las leyes vigentes. Como Fiduprevisora no podemos tomar la decisión de decir sí, vamos a empezar a aplicar una ley de sobrevivientes, Ley 100, a un docente que viene vinculado en virtud de la Ley 91. Para ello se sugiere al mismo FECODE como representante de los maestros y como asistente y parte del Consejo Directivo del Fondo, que puede ser un tema que se ha tratado dentro del Consejo Directivo del Fondo con el fin de que a través de todos los consejeros que hacen parte del mismo consejo
pues tomen una decisión o lo eleven a una respectiva consulta. FECODE dice que los reiterados fallos aceptando el pago vitalicio de este derecho es suficiente para surtir el mismo trámite a todo el magisterio y deja claro que cada pago que hace el fondo a los beneficiarios luego de una demanda va en detrimento de su presupuesto. Lógicamente, porque se debe pagar indexaciones, se debe pagar mora, incluso cuando se tarda el pago, y vamos a buscar que ese desangre financiero en nuestro fondo termine, y ojalá tengamos en el nuevo gobierno, el presidente Santos, una administración del fondo que nos permita superar todos estos problemas que se presentan por la negligencia o por una actitud soberbia de funcionarios. El Consejo Directivo del Fondo tiene la palabra. Hoy en Encuentro, un caso de los muchos que se presentan a lo largo y ancho del territorio colombiano, una maestra que por proteger los intereses y la integridad de una estudiante se convierte en víctima del victimario de la estudiante y también de la inoperancia de la justicia colombiana que le viola el debido proceso. Me enteré en el salón de clase, luego pasó, yo hice la denuncia no formal, llamé al ICBF, ellos me dieron un SIN, un número, que yo gracias a Dios lo conservé. Pasaron más o menos 4 meses cuando un día llegó comisaría de familia a mi escuela. Primero le hicieron la visita domiciliaria a la niña y luego ya fue comisaría. Entonces fue cuando ella fue como con, no sé, ella me preguntó que si no me había dado cuenta. A los maestros se les exige que cuiden y protejan la integridad de sus alumnos y cuando lo hacen ponen en riesgo su vida y la de sus familiares. Llevo un año completo tocando puertas en un sitio, en otro. Tuve que desplazarme con mi familia a un lugar donde nadie me abrió las puertas, he estado completamente sola, eso es una completa mentira. El Estado a uno lo usa mientras lo necesita y ya después uno queda solo, a la merced de nada. Las amenazas y atentados son su diario vivir. Me llamaban cuando iba, me rompían los vidrios de la casa, se defecaban en mi escuela, en la casa, me enviaban anónimos. Y ya al final me insultaban, me trataban mal. Para huir fue porque ya el último día ellos ya quisieron atentar. Por la vía donde transitaba colocaron piedras grandes para que no pudiera pasar con el carro. No sé qué atentado me tenían porque gracias a Dios pude reversar y huir del lugar. Le pide al gobierno garantías para cumplir con su trabajo y proteger a los niños y a las niñas, esos que ama sobre cualquier cosa, hasta su propia vida. Que nos brinde garantías y que cumplan con la absoluta reserva de nuestra identidad, que se pueda hacer esa denuncia. En el momento y donde trabajaba a hoy, yo creo que ningún profesor se va a animar a hacer una denuncia. Ella, como muchos casos en el país, evidencia el desamparo de los educadores que cumpliendo con su labor, que va más allá de impartir asignaturas determinadas, terminan pagando las incoherencias e incompetencias de un sistema judicial que viola el debido proceso y expone a quien protege y lo convierte en una víctima. Gran parte del magisterio colombiano, según disposiciones del gobierno nacional, deberá comenzar a pagar renta desde el mes de agosto del 2014. ¿Quiénes deben declarar? En el caso del magisterio deben estar atentos los docentes regidos por el decreto 2277 que se encuentran en el escalafón 11 en adelante, que además tengan una o dos pensiones, y los docentes regidos por el 1278 con escalafón 3C, porque quienes hayan recibido en el 2013 de ingresos 37.577.000 pesos deberán declarar. Primero, requisitos por ingreso, que los ingresos sean iguales o superiores a 37.577.000 pesos en el año 2013. En estos ingresos, ¿qué debemos incluir? Salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, quinquenios, indemnizaciones, pensiones, arrendamientos, rendimientos financieros, entre otros. Si su patrimonio bruto a diciembre 31 del 2013 fue de 120.785.000 pesos, deberá declarar. Quienes con tarjeta de crédito gastaron 75.155.000 pesos, deberán hacerlo. Si el valor total acumulado de consignaciones bancarias y de depósitos e inversiones financieras está en 120.785.000 pesos, está obligado a declarar. En este patrimonio, ¿qué tenemos que incluir? El patrimonio bruto. Lo que tenemos, activos fijos como casa, finca, maquinaria, vehículos, activos disponibles, cuentas de ahorro, cuentas CDT, inversiones,
fiduciarias, aportes y ahorros en cooperativas. Así las cosas, quienes hayan tenido el año anterior ingresos brutos mensuales superiores a los 3.131.416 pesos deben presentar la declaración, ya sea por salarios, negocios, comisiones, ventas y hasta por haber comprado algún activo si recibió cesantías o intereses por las mismas. Y el profesor Libardo Ballesteros, tesorero de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días, comunidad educativa en general. Con la instalación del nuevo Congreso de la República y la posesión del presidente reelecto Juan Manuel Santos el próximo 7 de agosto, el Magisterio Colombiano tiene tres retos fundamentales. El primero, mejorar la calidad de la educación, que pasa por un incremento de los recursos del Producto Interno Bruto de la Nación, reformando la Constitución Política y eliminando los actos legislativos 01 del 2001, 04 del 2007 y, por supuesto, la Ley 715. En segundo lugar, nosotros tenemos el reto de conquistar un nuevo estatuto docente que dignifique la profesión y, en segundo lugar, que vaya en la dirección de mejorar la calidad de la educación de los y las colombianas a nivel de nuestro país. Y en tercer lugar, nosotros creemos que el reto importante de que la salud que hoy se presta a los educadores y a los usuarios de este servicio debe mejorar. Es un reto entonces tanto para el gobierno nacional poner en cintura a los prestadores del servicio, al igual que a la misma fiduprevisora, y por supuesto los educadores tenemos que contribuir a presionar para que este servicio mejore en todo el país. Finalmente, queremos informar que la fiduprevisora manifiesta que la mesada dejada de percibir en el mes de junio será pagada con la mesada del mes de julio, el próximo 25 de los corrientes. Muy buenos días a todos y todas. En la página web de FECODE hay un link que invita a los maestros a suscribirse para recibir información permanente de su institución sindical. Esta base de datos también alimentará procesos de negociación, investigación y cálculos. No olviden este trueque en el que usted y FECODE ganan. En las zonas mineras de nuestro país, nuestros niños y niñas están condenados, infortunadamente, al trabajo infantil y a la pobreza extrema. Este tema de análisis es abordado en un artículo del profesor Germán Islem en la última edición de la revista Educación y Cultura. Dice, por ejemplo, Thompson, no hay desarrollo económico si el desarrollo económico no se convierte a su vez en educación y cultura. Esta frase que cita el profesor Germán Islén está relacionada con la investigación que efectúa sobre la explotación minera en Colombia, misma que destruye el entorno y no lo renueva. Sus reflexiones están en educación y cultura. Ese proyecto educativo ambiental que enseñarle al niño a reciclar, que enseñarle al niño a economizar agua, pues todo eso a mí me parece muy importante. Pero bueno, pero hay que enseñarle al niño, por ejemplo, cuáles son los efectos de la explotación minera, qué ocasiona en el medio ambiente, quiénes son los que se benefician de la explotación minera y qué efectos trae hacia el futuro de una sociedad como estas. Porque uno se pone a mirar el problema de la explotación minera hacia el futuro, uno señala, pues entonces nos vamos a quedar sin país. Las multinacionales que explotan el carbón, el oro y el petróleo no solo dejan áridas las tierras y sin agua al país, también causan sequías sociales porque cuentan con exenciones tributarias, se valen de mano de obra femenina e infantil y no apoyan decididamente los derechos a vivienda, salud y educación. La Anglo-Gola Chanti, que es la que tiene la concesión de la explotación minera en la mina de La Colosa, va a las escuelas, le hace creer a los niños que la explotación minera le va a traer el desarrollo económico, que le va a traer mejores posibilidades a ellos, y resulta que eso es absolutamente falso. Según Islén, Marx defendió la educación y desaprobó el trabajo infantil, Seneca Falls reivindicó los derechos de las mujeres, la Sociedad de Naciones habló de los deberes de los adultos frente a los niños, y luego de la Segunda Guerra Mundial
se dijo que el único trabajo de los menores debe ser el juego y el estudio, pero ninguno se cumple en las minas. Los niños tienen problemas de alcoholismo, que los niños tienen problemas de drogadicción, que los niños trabajan por ayudarle a los ingresos del padre, a los ingresos de la familia, que los niños tienen manejan unas competencias demasiado, digamos, elementales en matemáticas, que no saben leer, que no saben escribir, que por ejemplo sufren de problemas de la piel, que tienen problemas pulmonares, que en últimas, en las zonas de explotación minera, la educación es una cuestión muy precaria. Los colectivos sociales y los maestros deben propiciar acciones para preservar la vida y el planeta. Y a propósito de las estigmatizaciones, la violencia y el acoso constante que deben vivir los sindicalistas en nuestro país, pues un grupo de parlamentarios ingleses y sindicalistas pues arribaron a nuestro país para hablar con las centrales obreras, conocer de primera mano la situación que viven los trabajadores en nuestro país y por supuesto se comprometieron a trabajar por mejorarlas. Las centrales y los sindicatos le contaron a los parlamentarios ingleses y a los sindicalistas británicos e irlandeses que los TLC firmados por Colombia han exterminado empleos e industrias. De 22 millones de trabajadores, solo 1 millón está sindicalizado y la violencia contra quienes defienden los derechos laborales y humanos es la más alta del mundo, al igual que la impunidad que rodea los casos. El tema de las libertades sindicales en Colombia, el tema de los derechos humanos, el tema igualmente de los tratados de libre comercio y la solicitud que le venimos haciendo al movimiento sindical europeo de que contribuya en la denuncia del impacto de los tratados de libre comercio, la denuncia sobre el tema de la violación de las libertades sindicales, las amenazas, los asesinatos de sindicalistas, y les hemos hecho un panorama muy general de la situación complicada que hay en Colombia como producto del desempleo, la desindustrialización del país, la baja sindicalización producto de la política de los empresarios y del gobierno. Los integrantes del Reino Unido se sensibilizaron con la información actualizada, en tanto para ellos no es nueva. Visitaron presos del sector sindical, entre ellos a Uber Ballesteros de la CUT. Su solidaridad los llevará a presionar a las multinacionales para que no arrasen la naturaleza y respeten los derechos. Nosotros en nuestros países podemos presionar a las transnacionales para que ellos respeten los derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, y no importa dónde estás en el mundo, un trabajador tiene el derecho de ser miembro de un sindicato y de tener sus derechos laborales respetados. El embajador de su país en Colombia escuchó a la delegación, luego irán a la OIT y a otros escenarios para manifestar esta problemática y pedir reparación, soluciones y no más excusas. Primero hay que decir que estamos horrorizados por la situación de terror estatal en contra de los sindicalistas y los activistas comunitarios en Colombia. Vamos a llevar un mensaje muy fuerte al gobierno irlandés y al sindicalismo europeo en relación a una campaña en contra del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, y a nivel de la OIT vamos a resaltar la situación del sindicalismo, la situación que vive el sindicalismo colombiano. Colombia is at the forefront. Que vuelvan las horas extra nocturnas, la afiliación masiva a sindicatos, el trabajo decente y el derecho a la vida son metas de las centrales colombianas que merecen el apoyo de sus pares internacionales. Vuelve y juega, el Estado tuvo que pedirle perdón a 3 sindicatos nacionales porque en el 2007, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 2 de sus funcionarios señalaron a miembros de estos sindicatos como auspiciadores, terroristas y miembros de la guerrilla. El vicepresidente Angelino Garzón pidió perdón en nombre del Estado a miembros de Sintra en Cali, Sintra Teléfonos y Sintra Unicol, sindicato de universidades públicas, luego de que funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria y el entonces vicepresidente Francisco Santos, lo señalaran en el 2007 de ser miembros de la guerrilla. Yo quiero reiterar a nombre del gobierno colombiano mis expresiones de perdón, de excusas públicas, de perdón público y excusas públicas a Sintra Teléfono Bogotá, a Sintra Unicol, que es el sindicato de las universidades públicas y privadas, y a Sintra en Cali,
por estas ofensas. Las disculpas públicas se ofrecieron por decisión de un juzgado y luego de que Gaviria y Santos se retractaran. Sin embargo, el vicepresidente evidenció la difícil situación de zozobra y amenaza constante que vive el movimiento sindical en un país que los persigue y acosa. Era una ofensa a los trabajadores, al sindicalismo y, si ustedes me permiten, a las buenas relaciones laborales. Y también era una ofensa al sector empresarial que defiende al sindicalismo como institución de la democracia, como parte de la modernización de las relaciones laborales. Con este perdón público, el movimiento sindical espera no solo reparación individual, sino colectiva para todos sus afiliados. Lo increíble es que quienes lo señalaron de auspiciadores del terrorismo siguen sin pena ni gloria, porque en Colombia los señalamientos, depende de dónde vengan, se quedan en la total impunidad. Las actividades que va a desarrollar la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación la próxima semana están aquí en nuestra agenda, así pues que tome nota. La comisión que negocia el nuevo modelo de ascenso para los maestros, integrada por ejecutivos de FECODE y Ministerio de Educación, se reunirá con las Universidades Nacional y Pedagógica para escuchar sus aportes a este propósito, que busca establecer condiciones relacionadas con experiencia, formación, proyectos e innovaciones. El ejecutivo de FECODE hará una reunión seminario en torno a los avances de la comisión tripartita, con el fin de revisar logros, plantear pendientes, ajustes y metas. La Escuela Sindical de FECODE y la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad continuarán su proyecto de formación y fortalecimiento sindical en Bogotá y Cesar simultáneamente. En la capital de la República se congregarán Guainía, Baupés, Amazonas y Vichada, y en Cesar estarán Guajira y Magdalena. El profesor Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras. Cordial saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. En primer lugar, queremos denunciar el atentado de que fue objeto nuestro compañero del Comité Ejecutivo de FECODE, Nelson Javier Alarcón Suárez, y le exigimos al Gobierno Nacional el respeto por su vida y las medidas necesarias para su seguridad. El Ministerio de Educación ya está haciendo las respectivas actividades con el propósito de que la UNP y el Ministerio del Interior tomen las decisiones correspondientes. En segundo lugar, es para nosotros significativo indicar que el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes viene desarrollando una serie de actividades con académicos, con universidades, en el propósito de ampliar el espectro y de recoger los mejores elementos para que cuando hagamos la discusión con el gobierno con relación a los criterios para ascenso y reubicación salarial de los docentes, podamos tener los mejores elementos que conviertan esto en un hecho fundamental para los intereses del maestro, para la dignificación de su vida, para su mejora salarial y para su ascenso en la dignificación de la vida. En tercer lugar, también señalamos que la Federación Colombiana de Educadores viene desarrollando una serie de actividades en exigencia al Gobierno Nacional del cumplimiento de los acuerdos preelectorales que se acordaron con el señor presidente de la República. Estamos a espera de una cita del presidente para poder concretar los temas que hemos señalado, como la inversión del 7.5% en este cuatrenio, en lo que tiene que ver con inversión para la educación, los 3 grados de preescolar, y también manifestarle a los docentes de Colombia que se están preparando el encuentro nacional de las finales deportivas en la ciudad de Bogotá, con el concurso del Magisterio Colombiano como una conquista también de la Federación Colombiana de Educadores. Bueno, finalmente expresarle a los maestros de los Centros de Estudio e Investigaciones Docentes CEID que vamos a hacer un evento nacional con el propósito de desarrollar la agenda que quedó acordada, y desearles a todos los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa, un feliz fin de semana. 12º Congreso Pedagógico CODETOL. Este encuentro académico en Ibagué reunirá a 1.200 educadores en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima. 7 expertos disertarán sobre pedagogía y cooperativismo los días 14 y 15 de agosto de 2014. Informes www.codetol.com. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación se suma a la campaña Unámonos por la Educación de la IE, Internacional de la Educación. Para mí, calidad en la educación es brindar todas aquellas condiciones que requiere un menor de edad para que pueda asistir a una institución educativa, a recibir el mensaje del maestro y que pueda contar con transporte, alimentación, que pueda contar con salud y que pueda contar también con aspectos recreativos.
Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo y, por supuesto, con el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano. Hacemos un requerimiento al señor ministro de Hacienda, porque en el cumplimiento de los compromisos de los acuerdos con la Federación, en el mes de junio debió expedirse el acto que garantice el pago del 1% adicional pactado con el presidente de la República, que fue producto de nuestra negociación del mes de mayo, y a eso se comprometió el Ministerio de Educación, que en el mes de junio nos pagarían el 1% adicional. Hoy vemos que el acto se encuentra para firma por parte del ministro de Hacienda y diríamos que hay una actitud dilatoria para el cumplimiento de este compromiso. Y la Federación hace una invitación al ministro para que no dilate más la firma y la promulgación del acto para que los maestros con el mes de agosto recibamos el 1%. Si se sigue dilatando, nos veremos abocados a adelantar acciones de masa para que se cumpla este compromiso. Por otro lado, la Federación se encuentra preocupada por el problema que atraviesan muchos maestros de Colombia y es el tema de la inseguridad. Cuando hablamos de la inseguridad, no solo es en el escenario del conflicto social, también es en el escenario de los ambientes caldeados producto de la delincuencia común. Hoy hay muchos maestros amenazados en regiones del país de manera generalizada, pero también hay maestros que viven situaciones de inseguridad que ha costado vidas, como el caso del colega en Sincelejo. Pero también las amenazas de los maestros del Putumayo, de Chibolo, de La Gabarra, de Córdoba, de Antioquia. Nuestro llamado es que la convivencia escolar requiere de unas condiciones de seguridad que el Estado debe ser garante de ella. Pero tampoco aceptamos que cada vez que hay una crisis de convivencia se genera un diseño de cátedra para resolver los problemas que la sociedad no ha sido capaz de resolver. Entonces ahora se inventaron una cátedra de la paz, como en un tiempo se inventaron la cátedra de la educación sexual, como en otro tiempo la cátedra de convivencia, como en otro tiempo se inventaron la cátedra que conduzca a la tranquilidad, a la vida cívica. Nuestra unidad curricular está plasmada en la ley 115. Exigimos que se cumpla, pero también exigimos que esa unidad curricular que se debe cumplir, como reza en la ley 115, el Estado garantice la seguridad para las escuelas y colegios y se cumpla lo que FECODE ordena. Las escuelas deben ser respetadas como lugares de paz, como territorios de paz. Nuestro llamado es a que el gobierno garantice la tranquilidad y seguridad de los maestros y maestras de Colombia. Feliz fin de semana para todas y todos. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7 y 30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.